Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas al Mega Combo número 12. Este Mega Combo está compuesto por 4 rutinas. La primera es una rutina para empezar a calentar toda la musculatura de las piernas y de los glúteos. Es una rutina cortita, estilo barre, en la que vamos a hacer uso de un palo. La segunda es una rutina más potente. En esta vamos a hacer uso de mancuernas, en mi caso 5 kilos en cada mano. ¿Para qué? Para trabajar mucho, mucho e intensamente esos glúteos y esas piernas y favorecer la no creación o incluso la reducción de la celulitis en esta zona. Luego tenemos un cardio sin saltos, un mítico cardio sin saltos intenso, poderoso, completo y divertido. Y para acabar este mega combo tenemos un estupendo estiramiento dedicado a la zona inferior de nuestro cuerpo. Sin más, no me enrollo más, vamos a por el mega combo. Nos ponemos en paralelo y vamos a empezar con unos pliés para abajo. Ahí. Venga, acompaña con brazos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambia primera posición y bajo. Muy bien, ahí al ritmo de la música. Vamos calentando toda la zona inferior. Vale, ahora vamos a alternar paralelo, abro, paralelo, abro. Muy bien. Y queda, mira, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abro. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, paralelo, 4, 3, 2, y abrimos, 4, 3, 2, mira, sube talón, desde aquí, subimos talón, un poquito más deprisa, mira, subo, 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 4 más. Venga, mantenemos la postura y ahí toque, 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 abre, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ya hemos calentado un poquito, vamos a coger el palo, va a ser nuestra herramienta de hoy. Un palo normal, de madera, de fregona, como vosotras queráis. Y vamos a hacer movimientos apoyándonos con el palo, primero con una pierna y luego cambiaremos a la otra pierna. Muy facilito, siempre al ritmo de la música, como a mí me gusta. Vamos a ello, empezamos. Vamos a abrir, cruzar, abrir y tocar. 4, 3, 2, 12 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 más, muy bien. Mira, cambia y primero adelante, adelante, abro, adelante, toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 más, 4, 3, 2. Y la última, cambio de pierna, abro, cruzo, abro, subo. Venga, un poquito, al principio nos va a costar coordinar los movimientos, pero luego lo vais a coger enseguida. Muy bien. 4 más, 4, 3, 2, y empieza tocando adelante. Abre rodilla adelante. Muy bien. Se va notando cómo vamos trabajando las piernas y los glúteos.
sí. Y la última. Perfecto. Vamos con otro movimiento. El movimiento es adelante y atrás. Derecha. Uno. Dos. Son 12 de cada, recuerda. Sigue. Cuatro más. Tres. Dos. Vale, ahora cruzamos y abrimos. Uno. Dos. Tres. También trabajamos el abdomen para mantener el equilibrio. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, cambio de pierna, adelante, atrás. Estira bien. Muy bien, y sube bien la pierna. Cuatro más, cuatro, tres, dos, cambia de ejercicio, abro, ahí. Sube bien arriba. Trabajamos abductores y aductores, parte cara externa e interna de la pierna. Cuatro más, cuatro últimas. Tres. Dos. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Próximo. Atrás. Uno, subo. Uno, subo. Fenomenal. Seis más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Quedo aquí y abro. Y arriba. Uno. Acuérdate que son 12. Llevamos cuatro. Abro. Abro, abro, cuatro más, tres, dos, perfecto, cambia de pierna y lo mismo, lanza atrás, subo rodilla, cuatro, tres, dos y uno, dos, tres, cuatro, 5. ¿Se nota? Muy bien. 4 más. 3. 2. Lo mismo que antes. Abrimos y subo. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, fenomenal, ole, primera posición, mira, y 1, bajo, subo y bajo, con la música, 3, 2 y ¡ole, qué bonito! Mira, para subir la intensidad, sube el bracito. ¡Guay! Si te cuesta, quédate aquí. Muy bien. Cuatro más, cuatro más. ¡Cuatro! Tres. Sonríe. Dos. Fenomenal. Mira, fíjate. Abro, cierro, abro, abajo. Un poquito más difícil. Sigue. Muy bien.
Ese trabajo ahí del abdomen. Quédate aquí, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos. Sigue, sigue. Mantén. Se nota. Muy bien. Con la música. Y recoge. Fenomenal. Próximo ejercicio es sentadilla, talón, abajo y subo. Vamos a ello. Con la música. 4, 3, 2, abajo. 1, 2, 3, sube. 1, 2, 3, sube. Fenomenal. Sigue. Dos más. Arriba. Mira, cambia. Sube pierna, abajo, estira y ves alternando. Subo, bajo, subo, bajo. Uno, dos. Fenomenal. Ahí. Cambia. Sentadilla, arriba, subo. Aquí. Podemos cambiar el palo de sitio. 4, 3, 2. El trabajo de equilibrio es muy bueno para los músculos pequeñitos. Y abro. Cambia. Fenomenal. Muy buen trabajo. Sigue aquí. Bajo. Ahí. Genial. Quédate sentadilla. Una, dos, tres, cuatro. Y suelta, suelta, suelta y suelta. Muy buen trabajo. Muy bien, nos vamos a colocar las bandas un poquito por arriba de las rodillas. Coloca bien los hombros, alarga tu columna y vamos a los lados. Activamos un poquito la musculatura. Si no tenemos bandas, no pasa nada, se hace sin bandas. Venga, una vez más. Baja un poquito más y sigue. Ahí. Quédate aquí. Sentadilla. Arriba. Aprieta. Ahí. Muy bien. Vamos allá. Nos quitamos la goma y vamos a por la pesa, a por las pesas, pesa rusa, botellas, mochila, lo que sea. Aquí, baja. Son tres series de 8. Venga, baja un poquito más. Si tenemos la pesa rusa o una sola mancuerna, podemos dejarla aquí arriba. O una garrafa de agua, lo que hayamos cogido.
estamos. Se nota, ¿verdad? De eso se trata. Tenemos pocos minutos y hay que aprovecharlos. Cambia de pierna. Vamos allá. ¡Pam! Alarga tu columna hacia el techo. Muy bien. Abdomen activo, ombligo hacia adentro y un poquito hacia arriba para proteger la lumbar. Sigue, sigue. Empuja desde tus plantas del pie. En este caso, la planta de delante hacia arriba. Como si quisieras separarte del suelo. Ahí. Muy bien. Puedes dejar las pesas. Recuperar un poquito. Y de nuevo, cargarlas correctamente. Sumo. Recuerda, 3 series de 8, 24 en total. Empuja al suelo con tus pies arriba. Sobre todo la parte de los talones. Ahí. Para activar la cara posterior de las piernas. Sigue. Baja un poquito más si puedes. Dos. Estupendo. Bueno, vamos a peso muerto. Doble. Pies paralelos. Flexiona un poquito rodillas. Alarga espalda y baja. Abre tu pecho. Aprieta el subir. Toma. Pa. Aprieta. Ahí, hace el ejercicio completo. Sigue. Quedan 4. Puente sobre hombros con la carga. Vamos a apoyar ahí en las crestas ilíacas, las mancuernas, lo que tengamos, la garrafa, la, todo, la mochila. Aprieta bien al subir. Las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, rodillas paralelas. 4, 3, 2, muy bien. Importante que nos concentremos en el trabajo, estemos atentas a la musculatura que se activa en cada ejercicio. Vamos allá. Patadas atrás. Patada de glúteos. En este caso no te vas a poner la mochila. Pero puedes hacerla sin peso. No problem. Quizás puedas subir un poquito más la velocidad si no llevas peso. Respira. Ver,
cadera paralela al suelo. Mantente bien alineada. Alarga tu nuca. Sube. Dos más. Muy bien. Volvemos. Primer ejercicio. El lunge. ¿Te acuerdas? Ya hemos dado una vuelta completa. Ya os he dicho, poquitos ejercicios. Así que hay que aprovechar. Baja bien. Respira. Venga, recuerda que puedes soltar la mancuerna y cogerla de nuevo. Vamos allá, puedes contar, pero es importante que estés aquí, centrada en la musculatura, en tu cuerpo, en tu respiración. Baja un poco más si puedes. Venga, estoy aquí contigo. Mano a mano. Buena música, importante. Abajo. Impulsa. Ja. Explosivo hacia arriba. Sube. Recupera. De nuevo. Baja. Arriba. Explosiva esa contracción. Sube. Aprieta. Sube. Puedes combinar esta rutina con algunas de cardio, kickboxing, baile que encuentras en el canal o repetir. Esto también estaría muy bien. Repetirlas completamente. Tener un entrenamiento para el tren inferior de 30 minutos. Buenísimo. Pues vamos hacia el puente. Y arriba. Aprieta, arriba. Rodillas y pies paralelos. Toda la planta del pie apoyada. Impulsa. Sube.
sorpresita que no te espera. Pero había que darle un poquito de emoción, ¿verdad? Ya casi, casi, lo vas a saber. 4, 3, 2, abajo. Patada de glúteos. Con mancuerna o sin. Si es sin mancuerna, aprieta un poquito el acelerador. ¡Vamos allá! Fuerte el abdomen. Para sostener la postura y no vencerte hacia el lado derecho o izquierdo. El lado contrario del movimiento. Estoy aquí y lo sé. Sé lo que sientes. Última. Campeonísima. Vamos a hacer un trabajito de cardio. Un cardio intenso, ¿vale? Vamos allá. Squat saltado. Ahí. 1, 2, 3, 4. Sigue, sigue. Yo te aviso. Muy bien, vamos a empezar con un calentamiento para poner en marcha el cuerpo y luego empezamos con los bloques, que van a ser 5 bloques. Venga, balancea. Y el hombro atrás. Ahí. Acompañando el movimiento. Muy bien. Perfecto, ahora círculos grandes. Atrás. Aquí. Abriendo bien. Y respirando. Vale, abre y cierra, abriendo y cerrando los brazos. Perfecto. Flexiona un poquito la rodilla. Ahí. 4, 3, 2. Queda a un lado y al otro. Vamos estirando. Lado a lado. Ahí. Venga, despacito, sin forzar. 4, 3, 2. Quédate. Estira. Cambio de lado. Abre el pecho.
Nota el estiramiento en la pierna. Ahora la espalda. Cambio de lado y estira. Muy bien. Cierra y ves subiendo. Así. Genial. Y empieza a balancear de nuevo, subiendo los brazos lado a lado. Sigue un poquito más. Cuatro. 3, 2, talón al glúteo, alternando, así. Venga, vamos encendiendo motores, preparando esos músculos y esas articulaciones, ¿verdad? Muy bien, rodillas arriba, alternando. Vamos a comprobar hoy que no hace falta saltar para hacer un súper trabajo, te lo prometo. Hoy lo vas a ver si te quedas conmigo hasta el final. Estira. Atrás. Nota el estiramiento en la cadera. Cambio. Atrás. Muy bien. Pues esto empieza ahora, son 5 bloques de ejercicios, 5 bloques, cada bloque lo repetiremos 2 veces y cada ejercicio lo vamos a hacer durante 30 segundos. Venga, marcha, prepárate, movimientos sencillitos pero intensos para trabajar todo el cuerpo. Venga, 15 segunditos más. Y ves abriendo un poquito, más o menos, a la altura de la cadera, un poquito más abierto para hacer una sentadilla. Vamos allá. Vamos. Gira. Sigue. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Siguiente movimiento. Patadas atrás. Ahí. Patadas y el codo atrás. Sube hasta donde puedas. No hace falta subir mucho. Ahí. Genial. Fuerza en esos brazos. 3, 2, 1. Doble paso lateral, abriendo brazos. Así. Mueve el tronco. Abriendo y cerrando el pecho. Ahí. Trabajando el pectoral y la parte alta de la espalda. 4. 3. 2. Quédate aquí directo. Rotando la cintura. Muy bien. Con fuerza, ahí soltando tensiones. 4, 3, 2, descanso activo. Ya tenemos el primer bloque, ahora lo tenemos que repetir. Ahí con brazos fuertes y marchas fuertes. 10 segunditos. Nos vamos preparando para esa segunda parte. De nuevo sentadilla. Twist. Vamos allá.
bien, donde puedas, pero llevando las nalgas atrás. Ahí, subiendo con la fuerza del glúteo y los talones que empujan el suelo. Muy bien. Un poquito más. ¿Te acuerdas de las patadas? Adelante. Vamos allá. Venga, venga, que estamos por el primero y son 5. Muy bien. Hoy estás cargadita de energía para estar conmigo, ¿verdad? Claro que sí. En cualquier momento podemos ir a marcha y descansar. ¡Vamos! Con esta música se nos va recargando la pila. Venga, 4 más. 4. 3. 2. Genial. Y ahora los directos. Vamos. Muy buena. Rota un poquito más la cintura. Venga, las piernas no se mueven. Están estáticas. Movemos el tren superior. Cuatro. Tres. Y ahora que toca, descanso activo y ya tenemos completado el primer bloque. Muy bien. Marchando. Con fuerza. Podemos movernos por el espacio como queramos. Venga, abre un poquito las piernas, un poquito más ancho de la cadera. Y aquí, 1, arriba, 2, arriba. Inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien, sigue, 4, 3, 2, sube rodillas arriba y mira los brazos, con fuerza, va. Podemos subir el talón contrario para trabajar ese equilibrio. Muy bien. 4, 3, 2, mira, 3, excepta y sube arriba talones, impulsa, flexiona rodillas, impulsa, arriba, 2, 3, sube, venga, 2 más. Perfecto, mira, quédate aquí y lado a lado. Trabajo de cintura, piernas estáticas y de brazos, claro que sí. Como si quisieras tocar la pared. Cada vez un poquito más. Venga, 4, 3, 2, descansa. Primera parte del segundo bloque, hecha. Aquí vamos pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Avanzando, avanzando. Marcha, marcha. Abrimos un poquito para hacer la sentadilla. Y la patada, ¿verdad? ¡Vamos allá! A veces me adelanto
al cronómetro porque quiero entrar con la música. Un defecto de profesión, que todo lo marco con la música y cuando no coincide con el cronómetro, yo me tiro para la música. Venga, segunditos más. Muy bien, las rodillas. Recuerda que puedes subir el talón al subir. Sigue, sigue. Respiraciones profundas. Sigue. Muy bien. Tres pasitos y... Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. No pares. Flexiona un poquito más al desplazarte. Genial. Una más. Un, dos, tres. Y quédate aquí. Lado a lado. Queremos tocar la pared. Un buen trabajo. Ya tenemos el bloque 2. Esto se pasa rapidito, ¿verdad? Con la música todo va bien. Marchamos. Ahí con fuerza, con energía, pisando fuerte, aprovechando cada minuto. Muy bien. Pues nos vamos a preparar para el bloque 3. Sentadilla, gira, sentadilla y sube. 1, 2, 3, arriba. 2, 3, arriba. Muy bien. Sigue, sigue. Concéntrate en cada movimiento, en cada posición, sobre todo cuando son de fuerza. Involucramos las rodillas. Muy bien, te vas a quedar aquí y te vas a ir a los lados. Trabajo de bíceps y tríceps. Vamos, ¿verdad que bien? Acercándonos a la mitad de la rutina. Perfectamente. Mira, vente conmigo. 1, 2, 3, 4. Encoge tronco. Muy bien. Brazos fuertes. ¡8 segunditos! Rodillas por el lateral. ¡Fenomenal! Sube todo lo que puedas arriba. ¿Cómo vamos? Se va notando ya, ¿verdad? Juan, 3, 2, 1 y marchamos. De nuevo, con fuerza. Vamos, ahí. Podemos bailar un poquito si nos apetece. Y suelta. Suelta. Venga, nos preparamos de nuevo para la repetición. 4, 3, 2, sentadilla y giro. Arriba.
arriba. Sube. Arriba. Aprieta glúteos y talones hacia el suelo para subir. Arriba. Dame una y una más. Perfecto. Toques a los lados. Con ese trabajo de brazos. Muy bien. Con fuerza ahí. Qué buen trabajo el de hoy. A ver esa sonrisa de satisfacción de haber superado la mitad. Al menos la mitad. Está genial. Ladito. Con energía. Esos brazos. Empuja. Vamos. Muy bien. 6, 5, 4, 3, 2. Rodillas al lateral. En cualquier momento podemos parar un poquito, marchar e hidratarnos. Pero eso sí, todo progresivo. Genial. 4, 3, 2. Marchamos. Antes que nada, que no se me olvide, esta rutina no tiene estiramiento. Con lo cual, si vas a finalizar con esta rutina, recuerda irte al canal y buscar en Siéntete Bien una rutina para estirar. Tienes muchas. Abrimos. Mira, sentadillas cortitas. Rebote. De los que cada vez va quemando más la pierna. Concéntrate. Venga, que tú puedes. Diez segunditos aquí. Mira, talón arriba, brazos arriba. La pierna que apoya flexiona. Fenomenal. ¿Cómo va esa música que nos acompaña hoy? Bien, ¿verdad? Aprobada. Venga, vamos. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Mira, dibújame unas subes bajando las piernas y el glúteo abajo. Respira. Cambia de pierna. La otra. Muy bien. Venga, hay uno muy bonito para la cintura. Ahora son los brazos los que están en V. Y suben y bajan. Muy bien, este cuarto bloque. Ya estamos ahí, ahí, ¿verdad? De las que dices, yo después de esta quiero otra, pues también te recomiendo que vayas al canal Siéntete Bien. Tienes una rutina de gap, tienes una rutina para fortalecer la espalda, tienes una rutina para fortalecer todo el cuerpo, tienes rutinas de pilates, de yoga y en Siéntete Joven muchísimas más. Empezamos. Sentadilla abajo. 8,
va a ir otro, que luego me decís que os engaño. Ahora va otro 8. 8. 7, vamos, vamos. Baja un poquito más, campeona. 4. 3. 2 y de regalo una. Ahí estamos. Sube. Ya veis que a veces voy con el cronómetro y a veces con la música. ¿Qué más da? It's all about you. Hey. ¡Fuerza! ¡Esos brazos! ¡Que se movilice todo! ¡Todo, todo! ¡Muy bien! ¡La sube! ¡Adelante! ¡Bajando bien! ¡Buen trabajo! ¡Baja un poquito más! ¡Venga, que tú puedes! ¡Cámbiame de pierna! ¡Adelante! Hey. Venga, esa energía de hoy, que se note. Venga, esa V arriba. 1, 2, 3, 4. Venga, que solo nos queda un bloque. Y mucha energía, ¿verdad? Mucha energía aún. Pues a ver que vea la energía ahora en el descanso. A ver qué movimientos te vas a hacer ahora. Vamos allá. Sin saltar. Lo que tú quieras. Palmadas. Brazos arriba. Brazos adelante, atrás. Círculos. Círculos adelante. Todo lo que quieras. Muy bien. Vamos a ser un poquito patinadores hoy. Vamos allá. Vamos. Toca la mano a la rodilla contraria. Con estilo. Como tú sabes. Ta-na-na-na-na. Sonríeme. 4, 3, 2. A ver esos glúteos. 1, 2. Aprieta glúteos al contraer, al subir, tanto de la sentadilla como de la flexión. 1. Vamos. Dame 2 más. Y la última. Muy bien. Mira, arriba. Ahora sí que quiero que se note que estamos acabando. Esos brazos. Arriba. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, vamos allá, vamos, twist, twist, rodilla. Muy bien. Sigue, sigue. Y ahora que toca, inventar. ¡Vamos! Venga, que si quieres saltar, puedes saltar, ¿eh? Yo no voy a saltar porque es una rutina sin saltos. Pero quiero que lo des todo ahora ya. En estos 3 minutitos que no llegan, que es lo que nos queda. ¡Vamos allá! ¡Ahí!
5. Sentadilla. Más rapidito. Venga, que acabamos. Yo ya estoy viendo la meta. Ya la veo. Último kilómetro de hoy. Venga, campeona. Aprieta bien. Aprieta bien. Arriba. Nos relajamos un poquito cuando se relaja la música, ¿verdad? Para ir preparándonos. 8, cuenta conmigo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos allá. Venga, campeona. Arriba. Está ahí. Últimos metros. Últimos 30 segundos. ¡A bailarlo! Respira. Inhala y exhala profundo. Suelta, suelta. Muy bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vale, nos vamos al principio del mat. Venga, relajamos un poquito la postura. Los hombros, los brazos, rodillas semiflexionadas y suelta. Toma aire. Y baja el torso al suelo. Rodillas flexionadas, abrázate codos y déjate caer. Suelta cabeza, suelta brazos. Muy bien, apoya manitas en el suelo, pierna derecha atrás. Apoyo rodilla y subo. Mantengo aquí, abriendo pecho. Perfecto, sube brazos y profundiza un poquito más el estiramiento, notando cómo estira la cadera, cuádriceps. Muy bien, baja las manitas al suelo y nos vamos a posición de pirámide. Estiramiento de toda la parte posterior de la pierna. Cuello largo por detrás. Genial, y ahora nos vamos hacia una torsión, elevando el brazo izquierdo al techo. Venga, si te duele mucho, puedes apoyar la rodilla o si no, desde aquí. Busca esa opción que te resulte cómoda y que te exija un poquito. Genial. Baja el brazo al suelo y despacito te vas a ir hacia el frente. Venga, estiramos aductores. Nos podemos quedar aquí o podemos profundizar un poquito más, flexionando rodilla y elevando punta. Ahí, abrimos.
vamos a la postura de la paloma, llevamos la rodilla al suelo y sin que la cadera se caiga hacia ningún lado, abrimos el pecho y estiramos. Mantén el estiramiento. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir atrás, a perro boca abajo. Me voy a poner al otro lado porque vamos a ir con la otra pierna. Venga, empújate con las palmas de las manos, lleva el ombligo al techo y ves bajando los talones alternando, uno y uno. Mirada al ombligo, estirando bien la espalda. Muy bien, sube pierna derecha arriba y nos la llevamos hacia adelante. Apoyo rodilla, subo torso. Abro pecho. Muy bien, sube brazos y profundizas estiramiento. Llevo atrás, bien atrás, notando el estiramiento de la cadera. Y bajamos brazos y nos vamos hacia la pirámide. Muy bien, atrás. Venga, no encojas el cuello, alarga por detrás. Y nos vamos a la torsión, subiendo ahora el brazo derecho arriba. Nota el estiramiento. Venga, aguanta un poquito más, si te duele puedes apoyar la rodilla. Muy bien, apoya la mano y nos vamos hacia adelante. Lo mismo, si te duele la rodilla, puedes quedarte aquí o si no, profundizar. Ahí, abriendo pecho, relajando hombros, notando el estiramiento en la cara interna. Apoyo manos y nos vamos hacia la postura de la paloma, de nuevo apoyando la rodilla. Abro pecho. Nota el estiramiento. Perro boca abajo y de nuevo sube y baja el talón alternando, ombligo al techo, mirada al ombligo y hombros lejos de las orejas. Muy bien, apoya rodillas, apoyo en peines. Apoya manos atrás y abre. Empuja con los glúteos hacia adelante. Muy bien. Relaja. Muchas gracias. Bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de estiramiento para las piernas. Espero que la hayáis notado, que hayáis sentido cómo se ha liberado tensión de todo el tren inferior. Yo desde luego que estoy mucho más relajada. Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy. Te recuerdo que si te ha gustado este vídeo, puedes seguir recibiendo más vídeos como este, suscribiéndote al canal y dándole a la campanita. Te mando un beso bien fuerte. ¡Muah!